aquí en Claxo TV y en el patio de Claxo de la Secretaría Ejecutiva en Buenos Aires, Cuauhtémoc Cárdenas de la Fundación para la Democracia de México. Cuauhtémoc, gracias por el diálogo con Claxo TV. No se puede ser que sea visita. Esto no es visita, esto es... este lugar donde estamos es América Latina y también es México. ¿Cuál es el desafío mexicano hoy, después de las matanzas de Ayotzinapa? Lo que se ve es una intervención cada vez mayor, una visibilidad por lo menos cada vez mayor, de organismos de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cómo se juega ese contrapunto con la realidad mexicana? Yo considero, bueno, que entre los grandes temas que tenemos hoy en México, uno es la presentación con vida de los 43 desaparecidos, el que haya una investigación a fondo que, entre otras cosas, permita no solo pues identificar y detener a los directamente responsables de estas desapariciones, sino el poder dar seguimiento al dinero que aparentemente se repartía desde mismo Iguala hacia funcionarios de gobierno, hacia dirigentes partidistas, en fin, hacia distintas partes. Entonces, si esto no se aclara y no se sanciona, pues difícilmente va a terminar el caso. Por otro lado, tenemos una violencia extendida en muchas partes del país, territorios que se han expandido, territorios que han crecido bajo control de la delincuencia organizada, y luego fuertes problemas sociales. Esto es pobreza de más de la mitad de la población, una enorme desigualdad entre los que más ingresan y los que menos ingresan, un crecimiento económico que no arranca, no acaba de arrancar. Tenemos 30 años con crecimientos en el orden del 2% del Producto Interno con caídas, con crecimientos negativos, primero en el 94-95 y luego recientemente en el 2008. Entonces, esta es la situación del país, un desempleo fuerte también, donde hay algunas oportunidades es en la informalidad y una estructura industrial que se ha disminuido. Este es un proceso de desindustrialización a partir de que se han aplicado en México políticas neoliberales que han dejado los mercados mexicanos para que sean abastecidos por productores extranjeros. Y finalmente, yo diría, y quizá lo más grave en este momento, algunos llamamos un golpe de Estado legislativo en los cambios constitucionales que abren la posibilidad de que el subsuelo mexicano quede bajo control de intereses ajenos a los del país, extranjeros principalmente. Esto, perdón, ¿abre la posibilidad o ya abrió la posibilidad? Ya abrió la posibilidad con el cambio de régimen respecto de Pemex. Principalmente en materia de petróleo y electricidad, pero de hecho deja todos los recursos del subsuelo a merced de intereses ajenos. Y esto, bueno, es un cambio en la esencia misma de la Constitución que justamente lo que estableciera el dominio de la nación sobre los recursos del subsuelo y los derechos sociales que también se han visto fuertemente disminuidos. ¿Y políticamente cuál es la articulación frente a esto? Porque estuvo el famoso pacto a comienzos del gobierno de Peña Nieto, muy cuestionado por sectores de izquierda y por una parte de los que, por ejemplo, se resistían a cambios en el tema petrolero. ¿Ese pacto se puede dar por caído después de la masacre? Sí, el pacto como tal, yo diría que terminó desde antes de que sucediera lo de Iguala, lo de los estudiantes de Ayotzinapa, pero, en fin, la política neoliberal, la política de fuerte exclusión social, de dependencia en lo económico y yo diría en buena parte el alineamiento político con los intereses que dominan la política y las finanzas norteamericanas está presente en las grandes decisiones del país y en las grandes líneas políticas también. ¿Y qué hay frente a eso? Hay desafortunadamente una izquierda dividida, sin suficiente organización. Y desde luego esfuerzos que se están haciendo, todavía no diría yo con la
fuerza, con la vitalidad necesaria para ir armando realmente una mayoría que pudiera en un momento dado revertir estas medidas. En eso estamos muchos, pero todavía no logramos una buena articulación. ¿La articulación que falta es social o la articulación que falta es política? ¿O las dos? Yo diría que las dos. Las dos. Política principalmente, pero sin duda pues es múltiple, ¿no?, en muchos aspectos. Pero hay grupos, personas que yo diría cada vez están tomando más conciencia de la necesidad de trabajar juntos, de tener un proyecto claro de hacia dónde tenemos que movernos, de formular un buen proyecto de nación, tener claros cuáles son los cambios legales que habría que realizar y las estrategias para llegar a estos cambios. En eso estamos muchos y yo espero que en un momento dado podamos realmente coincidir y trabajar juntos. Y fuera del tema social y volviendo al del principio, el tema de la violencia y del crimen organizado, o no sé, algunos historiadores y ensayistas mexicanos ya no hablan de narcoestado, sino de narcopolítica en un sentido, ¿no? Que obviamente no abarca a todos, pero abarca a muchos. Desde fuera de la narcopolítica, como es el caso de ustedes, ¿cuál es la idea de comenzar a desmontar? Si uno tuviera que decir, bueno, aquí habría que comenzar por tal cosa. Una sería, supongo yo, la comentaba al principio, sobre investigar la ruta del dinero que está por detrás. Bueno, eso desde luego, sí, en términos generales habría que investigar las rutas del dinero porque 30 o 40 mil millones de dólares, que es lo que se estima que deja el narcotráfico en México, pues llega al final de cuentas a las corrientes bancarias. Claro. Ahora, me parece que hay que entender que este no es un fenómeno aislado, que tiene que ver con la desocupación, que tiene que ver con el rezago social, que tiene que ver con cuestiones de educación, de salud y evidentemente con una mejor coordinación en el terreno internacional, principalmente con los Estados Unidos, que es donde está el consumo principal. Más allá de que México pueda ser en algunos casos territorio de paso para droga que pueda llegar del sur, pero sin duda si no hay un combate a fondo, si no hay medidas equivalentes en los centros de consumo, pues difícilmente se va a poder detener este fenómeno. Y desde luego bueno, están los enfrentamientos entre grupos de la propia delincuencia, a los cuales se tendrá que seguir combatiendo con medios policíacos. ¿Y hasta qué medida esos grupos llegaron no solo a la policía o a las policías, sino a las Fuerzas Armadas? Es difícil saberlo, pero sin duda el que desde hace ya años, unos 8 o 10 años, se haya involucrado al ejército y marina en el combate al narcotráfico, pues ha hecho también que estos cuerpos se contaminen en alguna medida. No diría yo que es una condición general, pero sí hay señales de que han llegado a contaminarse, pues el contacto finalmente en las regiones de producción, en las regiones de tránsito, en las regiones donde están asentados los distintos grupos, pues en algún momento conviven, quiérase que no, y esto ha llegado a contaminar también a elementos de las Fuerzas Armadas. ¿Y si se podría de un día para otro terminar con la intervención de las Fuerzas Armadas? De un día para otro yo diría que no. Que no. Me parece que si se toman medidas para preparar un grupo, que es un grupo especializado con supervisión ciudadana, con responsabilidades para respetar también el régimen de derecho, podría irse sustituyendo la presencia de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. ¿Y dejar que las policías, en ese caso, o este grupo especial? Digo, por ejemplo, ¿qué tipo de grupo sería? Bueno, yo creo que hay que preparar un grupo con ¿tipo buena carabineros italianos, tipo guardia civil? No sé, yo no soy especialista en estos temas, pero me imagino que tendría que ser un grupo con buena investigación, con buena inteligencia, con buena comunicación, con todos los adelantos de ciencia que puedan ser útiles en estas cuestiones
Y desde luego tendría que ser, como dije antes, acciones en paralelo, en generación de empleo, en mejoramiento de ingreso, en educación, en salud, en atender los problemas no solo desde el punto de vista de delincuencia, sino también de salud, de organizar en las zonas donde la presencia es mayor, pues también a los grupos de vecinos. Entonces, que se sepa que hay manera de que si una cuestión muy importante es el saneamiento de todo el sistema judicial. Esto es, si se hace una denuncia, que el denunciante no sea el que paga los platos rotos, sino que efectivamente sea una denuncia que se investigue y que llegue a disminuir la delincuencia. Entonces, el saneamiento del Poder Judicial, la lucha contra la corrupción, tiene que estar presente también en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico en particular. La última cortita, ¿qué cambió desde Calderón a Peña Nieto? Aparte del cambio de partido de gobierno, obviamente. Bueno, yo diría que había empezado un descrédito de instituciones, un descrédito de funcionarios, y me parece que en este momento el descrédito es mucho mayor. Esto es, estamos a dos años y meses de que inició el gobierno, y parece que es un gobierno que ya está... Estuviera terminando. Práctica. Pues terminando, pero con un enorme desprestigio, sin autoridad moral. Entonces esto resulta muy grave, porque hay un desprestigio, un descrédito institucional de los más altos funcionarios que se han visto involucrados en hechos de corrupción, de partidos políticos, de cúpulas empresariales. Esto es, todo lo que era un entramado institucional, yo diría que está totalmente desprestigiado. Cuauhtémoc, muchas gracias. Al contrario, Martín, mucho gusto de estar aquí. Igualmente, Cuauhtémoc Cárdenas en Claxo TV.